Bueno, ya sois muchos aficionados a las aves, los que me habéis preguntado, o me habéis pedido, mejor dicho, si por favor podía hacer un vídeo hablando específicamente de cómo va a afectaros la ley de bienestar animal. La ley va a afectar de varias maneras y digamos que en varias fases. La primera fase va a ser a la entrada en vigor, donde, como sabéis, la cría en cautividad va a quedar prohibida, excepto para criadores registrados. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? El 29 de septiembre entra en vigor la ley, pero de momento se podrá seguir criando. ¿Por qué? Porque toda la parte de registros de criadores y todo esto exige un desarrollo reglamentario que evidentemente todavía no existe. A lo mejor de aquí a septiembre lo tienen hecho y ya no podremos criar. Pero mientras los registros de criadores no estén funcionando y no esté desarrollada esta parte, en la que yo como particular me puedo registrar como criador ocasional o no sé cómo le van a llamar, mientras esto no esté desarrollado, se va a poder seguir criando. Esto yo lo iré actualizando a medida que vayan ocurriendo cosas, que vayan desarrollando partes de esta legislación y vayan cambiando las circunstancias, pues según estos reglamentos, ¿no? Entonces, lo primero es la cría. En cuanto estén los reglamentos, no se puede criar a no ser que nos registremos. Habrá que ver en qué categorías hay que registrarse y si efectivamente vamos a poder hacerlo cualquiera. Después, tenemos el desarrollo de los listados positivos, que las aves y los reptiles van en el mismo saco, porque hay 30 meses más 24, es decir, 54 meses para la elaboración de estos listados en total, ya que hay 24 meses desde la entrada en vigor de la ley para que desarrollen el reglamento de los listados y luego 30 meses para el desarrollo de los listados de reptiles, aves, peces, etc. Entonces, hasta ahí todo más o menos normal. ¿Qué va a ocurrir cuando lleguen los listados positivos? Que el artículo, creo que es el 36, no me he mirado la ley ahora, creo que es el 36, donde habla de los criterios de inclusión de especies en los listados positivos, dice que ninguna especie protegida a nivel estatal, autonómico, europeo o incluida en cualquier convenio internacional ratificado por España se podrá incluir en los listados. ¿Esto qué quiere decir? Todas las especies autóctonas, automáticamente, que están en LESPRE, van a quedar prohibidas, porque no se van a incluir en los listados. Además, todas las especies incluidas en CITES, que en el caso de los loros son todos, excepto una especie de Agaporni, cara de melocotón, no recuerdo el nombre científico, los pájaros no son lo mío, los periquitos y las cacatúas, ¿vale? Esas tres especies son susceptibles de que se incluyan en el listado positivo, que no quiere decir que lo vayan a incluir, quiere decir que legalmente se podrían incluir. El resto de loros automáticamente quedarían prohibidos para su tenencia, cría y venta, ¿vale? Ojito con esto. Y bueno, al igual que los loros, pues cualquier otra especie que esté en CITES, que como digo, las aves, no tengo ni idea de aves, así que no os puedo entrar en detalle, vosotros sabréis mejor que yo qué legislación os afecta. Entonces, todo lo que sea LESPRE y CITES, a partir de la llegada de los listados positivos, prohibido para su tenencia, cría, venta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los que ya tengo? Los que ya tengo me los puedo quedar. Nadie me va a quitar los animales que no entren en el listado positivo y yo tenga en casa. Es cierto que la ley contempla que estos animales, supuestamente, la administración como que nos va a auditar, ¿no? Va a ver en qué condiciones los tenemos y si están en buenas condiciones los podemos quedar y si están en malas condiciones, pues alegando eso, la administración podría retirarlos. Eso queda abierto, esa posibilidad queda abierta en el artículo, ¿vale? Simplemente, bueno, aquí supongo que se escudaría un poco eso, en el bienestar de los animales. Entonces, tiene que quedar claro. Todo lo que tiene que ver con especies autóctonas, especies incluidas en LESPRE, que las autóctonas yo creo que están todas, quedarán prohibidas para su tenencia, cría y comercialización a partir de la entrada en vigor de los listados positivos. Todo lo que tiene que ver con CITES, especies protegidas también en la Unión Europea, todo eso va a quedar prohibido. Tenencia, cría, venta, etcétera, etcétera. ¿Nos lo podremos quedar? Sí, con casi total garantía. ¿Podremos criar? No, que quede bien claro, ¿vale? Está un poco en el aire el tema de las cesiones. En la ley se contempla la cesión gratuita, pero es uno de los pocos términos que no se define. Entonces, si sí está definida la adopción, si sí pone que solo lo pueden llevar a cabo administraciones públicas, protectoras, etcétera, pero no se habla de que la cesión la podemos llevar a cabo los particulares. Yo entiendo que sí, pero no queda muy claro, ¿vale? La ley es muy ambigua. Entonces, en teoría, podremos hacer cesiones gratuitas. Pero, insisto, dentro de las especies permitidas, porque lo que creemos que va a ocurrir con todos los animales que se queden fuera de los listados positivos es que se van a quedar inmovilizados en nuestras casas, igual que ha ocurrido con las especies declaradas como invasoras, ¿vale?
Así que, bueno, espero que esto os aclare un poquito las dudas que había respecto a las aves. Si tenéis alguna duda específica, lo ponéis en comentarios. Si no tenéis dudas, dejáis un comentario igual. Y cualquier cosa que se os ocurra, me lo decís. Yo, si no lo sé, lo busco y no os preocupéis que hablo con el vocal de avicultura o hablo con el presidente de fauna o hablo con quien haga falta e intento aclarar todas las dudas que puedan surgir. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo y hasta la próxima.